Viniken Podcast. Bienvenidos a la tercera temporada de Viniken Podcast, tu espacio para el bienestar vital y el crecimiento exponencial de una gran comunidad. ¡Comenzamos! Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a este subpodcast de bienestar. Hoy, como todas las veces, con un tema que sin duda va a impactar su vida de muchas maneras, ya que les va a servir bastante para establecer hábitos que les permitan vivir en armonía y balance. Pero antes de continuar, quiero recordarles que ahora también nos encuentran en YouTube. No solo podrán escuchar nuestros episodios completos a través de Spotify, sino también van a poder interactuar y vernos en nuestro canal oficial de YouTube, Niken Latinoamérica. Recuerden también que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales y darnos sus comentarios o tips a toda esta comunidad de bienestar. Y bien, como les comenté hace un instante, el tema de hoy seguro va a transformar muchas cosas en su vida, ya que sobre todo hay un tema que se conoce como la higiene del sueño, pero esta vez quiero que aprendamos a respirar. Así es, como lo escuchan, hoy vamos a aprender a respirar para dormir mejor. Y bueno, por esto nos acompaña hoy Esteban Jaramillo. Él es experto en ciencias yógicas avanzadas, con 15 años de experiencia entrenando y enseñando esta disciplina. También es facilitador en técnicas de liberación emocional y profesional en el método de respiración buteico. Esteban, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Viniken Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Jeana, muchas gracias. Como siempre, un placer para mí estar con mis amigos de Niken, entonces me encuentro muy bien y gracias por preguntar. Esteban, son muchas las formas en las que puede alterarse la calidad del sueño, sobre todo cuando no conocemos y aplicamos muy bien este concepto que les comentaba de la higiene del sueño. Seguramente en tu experiencia has conectado con muchas personas que padecen de trastornos del sueño y esto pues deriva problemas físicos, emocionales y mentales. Y bueno, es justamente la respiración la llave para desbloquear varios de estos problemas, por no decir todos, ¿cierto? Pero me encanta que hagas la acotación sobre no todos, pero son muchos, vamos a decir, son muchos. La respiración realmente está ligada a muchos factores que tenemos en nuestra vida, muchos problemas del sueño, muchos problemas de alergias, muchos problemas de digestión están asociados a la respiración y nosotros no lo sabemos. Es un link que no es tan aparente, pero pues ya cuando se lo explican a uno, uno entiende la dimensión de lo que estamos hablando. Entonces sí, naturalmente la respiración tiene la llave para muchas cosas en esta vida, pero no para todas. Esto que nos acabas de mencionar, yo creo que es algo que sucede frecuentemente y además puede afectar la calidad de sueño en todas estas personas. Y es algo que pues son los ronquidos, ¿cierto? Ya sean ronquidos propios o de las personas que duermen con nosotros. Entonces, por favor, explícanos cómo y por qué se producen los ronquidos. Sí, esta pregunta está buena, Jeana, porque realmente los ronquidos son un problema, ¿no? Muchas personas, muchas veces normalizamos la roncada o los ronquidos o incluso la respiración voluminosa en reposo, cuando estamos en reposo o durmiendo y simplemente estamos haciendo ruido más de lo normal, respirando más profundo de lo normal. Eso ya es una respiración voluminosa y eso no es normal. Partamos de la base de que el hombre debería respirar sin que se le oyese la respiración. Una respiración correcta es inaudible, invisible e imperceptible. Cuando estamos respirando en exceso, suena la respiración. Esas personas que podemos oír al lado nuestro cuando están respirando, si estamos en cine y te estás oyendo tu respiración, eso es un síntoma de que estamos respirando en exceso. Y les estoy hablando de esta respiración excesiva porque básicamente el ronquido es esto, es una manifestación de la respiración excesiva en las noches. Puede que durante el día no, pues no ronquen porque no hay relajación de los músculos y de cierta o alguna forma está uno en control de la situación.
El problema es que en las noches, cuando estamos inconscientes, el aparato respiratorio respira a sus anchas y presta, él no tiene quien lo gobierne. Entonces lo que empieza a pasar realmente es que incrementamos la ventilación y al incrementar la ventilación empezamos a jalar más aire. Y el efecto del ronquido realmente es el efecto corneta, que es mucha presión de aire por un espacio reducido equivale a sonido. Cuando hiperventilamos o respiramos voluminosamente, tenemos más presión de aire para hacer sonar la corneta, pues en este caso no suena como una corneta, pero como pues ese sonido característico del ronquido. Entonces, para contestar a la pregunta, la hiperventilación en un gran porcentaje es la causante del ronquido. El ronquido es respiración excesiva en un estado de reposo. Básicamente eso es lo que nos pasa y por eso roncamos. Increíble, Esteban. ¿Y algún dato importante o nos podrías explicar qué podemos hacer para disminuir o eliminar estos ronquidos? Claro, claro que sí. Entonces, lo primero que debemos hacer para eliminar ronquidos de una manera natural, y no eliminar, hablemos de disminuir, porque para eliminarlo hay que hacer un trabajo largo y consistente, que sí se puede hacer con entrenamiento, pero es un trabajo que requiere de esfuerzo y tiempo y dedicación. Pero como norma general para reducir, por ejemplo, el volumen inspiratorio es evitar el ronquido en la noche, es evitar dormir boca arriba. Algo tan sencillo como la postura. Si nosotros dormimos para un lado o para el otro, boca abajo, vamos a disminuir enormemente el ronquido. ¿Por qué se da esa disminución en el ronquido solo por evitar la posición boca arriba? Porque cuando dormimos boca arriba, no hay resistencia a nuestra cavidad torácica y podemos ventilar a nuestras anchas y se presta al cuerpo para poder inhalar profundo y exhalar voluminosamente. En cambio, cuando estoy de lado, ¿qué pasa? La presión del cuerpo contrae, se genera resistencia y limita un poco mi capacidad ventilatoria y no deja que mi cuerpo respire tan voluminosamente. Porque ¿cuál es el problema? Y acá lo ligamos con el sistema nervioso, para que entendamos el sueño, porque realmente el sueño es un trastorno del sistema nervioso en últimas. ¿Por qué estamos ligados con el sistema nervioso? Porque cuando nosotros hiperventilamos o estamos respirando excesivamente, el mensaje que le estamos dando a nuestro sistema es de pelea o de huida, de estar ansiosos, de estar a la expectativa, de estar alertas. Entonces, por eso podemos, cuando estamos hiperventilando, no solamente experimentar ronquido y rinitis y otras cosas, sino además de eso, vamos a permanecer en un estado crónico de alerta, que ese también es el que no nos deja dormir. No solo no nos deja dormir el tema respiratorio, sino también el mental a veces. Entonces, al aquietar la respiración, aquietamos realmente el sistema nervioso central y damos las condiciones ideales para que podamos entrar en estado de reposo y de calma y conciliar el sueño. Porque si vivimos hiperventilados o alerta, no podemos entrar al sueño profundo. Y lo que nos permite la respiración es volver al estado delta del sueño profundo, porque aprendemos a manejar los mecanismos de la relajación e inducir el cuerpo a la relajación, que es toda una tarea, que a veces creemos que es una tarea de querer, o es decir, la relajación creemos que es un concepto mental y ya. No, la relajación hay que aterrizarla en el cuerpo, hay que atravesar el cuerpo con la relajación, es un proceso que parte de tu cuerpo, no desde la mente. También es importante como concepto mental, pero el problema, lo que yo veo, es que a veces asumimos que el estrés, y lo mismo nos pasa, asumimos que el estrés es psicológico y no metabólico, y el estrés viene determinado por el volumen inspiratorio. Si yo respiro mucho, si esto, mi corazón va muy rápido, mi pulmón va muy rápido, es muy voluminosa la respiración, eso me está dando inmediatamente a mí una señal y me está diciendo que yo estoy en modo alerta. Una cosa determina la otra. Por eso es tan importante este tema de la respiración para apaciguar y para conciliar el sueño, porque de esta forma podemos garantizar, respirando bien,
que el sueño va, que el cuerpo vaya al sueño profundo y podamos descansar. Wow, estás contando todo esto y yo estoy intentando respirar para que justo mi cuerpo no esté en alerta. Y justo aprovechando que estamos hablando de la respiración como un factor fundamental para un buen descanso, traigo sobre la mesa un tema fundamental, que es justo la parte de la rinitis, como nos comentas, ¿no? La rinitis alérgica que pues muchos despiertan o pueden afectar también ya su jornada del día, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Claro, la rinitis alérgica, ¿por qué nos da en la mañana? ¿Por qué los episodios más fuertes son en la mañana? ¿Y qué es la rinitis alérgica, para empezar? Pues la rinitis es una alergia en donde básicamente los senos paranasales secretan mucha rinorrea o mocos, o hay piquiña, hay inflamación de toda esta, de todo el parénquima nasal, y por eso pica y rasca y secreta la secreción de moco, ¿no? Constante. Pueden ser mocos, por lo general tiende a ser un moco es acuoso, más que moco amarillo, como que es más característico del sinusítico. La rinitis se caracteriza por descargas excesivas de moco, básicamente así, pero de agua, y piquiña nasal. Bueno, eso es inflamación, básicamente lo que está generando el cuerpo cuando hay rinitis, lo que hay es una inflamación de toda esa membrana. ¿Por qué se da la inflamación de la membrana? Uno, un factor muy importante es por la hiperventilación, precisamente. Los senos paranasales tienen una humedad, si ustedes se dan cuenta, son acuosos, es húmedo, por dentro eso es como una cueva húmeda. Cuando nosotros hiperventilamos o respiramos excesivamente, lo que empieza a pasar es que se resecan los senos paranasales, y de tanta resequedad se empiezan a quebrar y empiezan a irritarse, y de la irritación empiezan a rascar, y empieza a volverse un problema como crónico por eso, porque está asociado a la hiperventilación y a la resequedad de las vías aéreas producto de la hiperventilación. Eso por un lado. Pero el otro tema con la rinitis, y realmente porque lo que podemos ver es que el moco, tenemos es que entenderla. ¿Por qué se da esa descarga de moco? Bien, nosotros tenemos una forma de respirar, un volumen inspiratorio normal, que es de 6 litros de aire por minuto. Esos 6 litros de aire por minuto me permiten a mí tener una presión de gas carbónico. Si hablamos de presión de gas, el cuerpo tiene dos gases, oxígeno y gas carbónico. Entonces, hagan de cuenta un carro que le echamos aire. El cuerpo tiene una presión de 35 a 45 miligramos de gas carbónico. Bien, esa es la presión que debe tener nuestro cuerpo. Cuando nosotros hiperventilamos, la presión del gas carbónico disminuye y esa constante no puede variar. Lo que pasa realmente con la rinitis es que es un mecanismo de defensa a que pase eso. El rinítico que está respirando forzosamente, que está hiperventilando, está perdiendo presión de gases. El cuerpo, para contrarrestar eso, le genera ¿qué? La alergia, la inflamación de los senos paranasales o de la producción del moco, para prevenir que salga tanto gas. Está taponando el cuerpo de alguna forma. Eso pasa con el rinítico, pero es exactamente la misma historia con el asmático o con el personaje con problemas gástricos, con el del colon irritable o el de la gastritis, porque lo que se da básicamente en el cuerpo es que el fenómeno de la inflamación para contener el gas carbónico de alguna forma. Es un mecanismo de defensa súper bello que tenemos. Pues claro, imagínate, son aproximadamente unas 8 horas en las que permanecemos en un mismo lugar y muchas veces con poca ventilación, transpiración, y también pues si no nos entrenamos para respirar de una forma adecuada durante el sueño, pues puede que pasemos una muy mala noche y además, pues, un sueño completamente pesado, ¿no? Y al otro día, como comentábamos, pues tu día puede ser, pues, malo, ¿no? No vas a rendir como quisieras. Y bueno, seguro varios de los que nos están escuchando ahorita, pues, les ha pasado que despiertan con la garganta muy seca o con dolor,
y casi no pueden salivar o hablar. ¿Existe algún ejercicio o práctica que nos recomiendes para evitar este malestar? Claro, eso por ejemplo es un síntoma típico del hiperventilador crónico, de la persona que ya está respirando en exceso. Cuando tú respiras en exceso, lo más normal es que haya como que tengamos resequedad de las vías aéreas. ¿Por qué? Pues porque si tenemos, uno, si entra y sale mucho aire muy duro, vaya y venga, pero el problema es que respiramos por la boca durante la noche y ese se convierte en un factor determinante para nuestro estado de salud al día siguiente. Porque les estaba hablando de presión de gases. Si yo mantengo la boca abierta, ¿qué pasa con la presión del gas carbónico de mi cuerpo? Se va bajando. Y si yo toda la noche estoy con la boca abierta, respirando durísimo, estoy botando ese CO2 y la presión del gas carbónico va disminuyendo y mi oxigenación va mermando, porque para tener buen nivel de oxígeno tenemos que tener buen nivel de gas carbónico. Y nos han enseñado que el gas carbónico es malo, que es tóxico y que, mejor dicho, que es el culpable de todos nuestros males hoy en la Tierra. Y se nos olvida que realmente el gas carbónico, como les he explicado, es vital para nuestro sistema. Tenemos una presión de gas carbónico idónea que tenemos que preservar. Y además para la Tierra. Sin gas carbónico no hay fotosíntesis. La fotosíntesis solo se genera con el gas carbónico y entonces es un elemento indispensable en la composición de la biomasa. O sea que a mayor nivel de gas carbónico es muy irrebatible todo este tema del gas carbónico cuando uno ya lo analiza con lujo de detalles, porque en el precámbrico y cuando explotó la vida en la Tierra hubo momentos donde el gas carbónico estuvo muy alto y las especies respiraban gas carbónico. Nosotros somos en la atmósfera hay 0.03% y nosotros podemos tolerar el 7%. Entonces, de oxígeno en la atmósfera, por ejemplo, tenemos 24%. Y nosotros con 2% tenemos las células. Constantemente tienen que estar teniendo un 2% de oxígeno. Por eso es tan importante este gas carbónico, no solamente para, como les decía, no solamente para la naturaleza, sino para nosotros. Es vital tenerlo en la proporción que debe ser para que nuestra oxigenación fluya como es. Esto se llama el efecto Bohr. Para los que estén interesados en ciencia, vayan y no coman entero, sino investiguen y analicen qué es el efecto Bohr y la importancia del gas carbónico en su proceso, pues en la respiración básicamente. Increíble, Esteban. Y platicando sobre este tema, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Algún ejercicio o práctica para poder pues respirar mejor? ¿O también algún factor en nuestra habitación, en el entorno donde dormimos? ¿Qué nos puedes recomendar sobre eso? Bueno, tres preguntas. Vamos con qué les puedo recomendar, qué les voy a enseñar para empezar a poder gozar de una mejor noche. Pues es vital descongestionar nuestra nariz, porque por lo general tendemos a tener la nariz con cierta congestión, y más si somos riníticos o sinusíticos o asmáticos o alérgicos, digamos así, que hoy en día es el 90% de la población. Entonces les voy a enseñar un ejercicio muy sencillo para que hagan la descongestión natural de sus senos paranasales de vía natural, al intervenir con fármacos. Ya si con el ejercicio no se logra una mejoría, pues va uno y toma el fármaco que utilice para hacerlo, su rescate, su alivio. Pero en principio, mi invitación es a que siempre opten por la vía natural para no acostumbrar el cuerpo a lo ajeno y a lo extranjero, y simplemente enaltecer los procesos naturales de restauración que tiene el cuerpo. Entonces el ejercicio es muy sencillo. Para descongestionar nuestra nariz lo que hacemos es una inhalación, una exhalación natural, aguanto la respiración, inhalo, exhalo, tapo la nariz, aguanto la respiración, 10 segundos o 8 segundos si es mucho, para cada quien depende. Y cuando aguante 8 segundos, destapo. Pero ¿qué voy a hacer cuando destape la nariz? No exhalar, sino lo que voy a hacer es una inhalación, porque
como partimos de una apnea postexhalatoria, es decir, yo inhalé y exhalé, me quedé sin aire, empiezo a producir gas carbónico, lo que va a querer el cuerpo hacer cuando yo destape la nariz es botar el CO2 para coger aire puro, y ese es el reflejo. Lo que estamos haciendo con este ejercicio es revirtiendo ese proceso, y en la medida en que aguanto el gas carbónico, lo aguanto, y cuando ya hay mucha presión, destapo la nariz y me llevo el gas carbónico para adentro. Pero ojo, sin violencia, no vamos a respirar con fuerza para cogerlo, sino simplemente inhalo, exhalo naturalmente, tapo la nariz, aguanto la respiración, puedo mover la cabeza para un lado y para el otro, para arriba y para abajo, para aguantar un ratico ahí, suavecito, y cuando pasaron los 8 o 10 o 15 segundos, destapo y me aseguro de inhalar. Respiro 3 veces normal. Y vuelvo, inhalo, exhalo, tapo, muevo cabeza para arriba, para abajo, espero que pasen 15 segundos, obviamente con mi boca cerrada, y cuando pasen los 15 segundos o 10 o 8, inhalo con tranquilidad y vuelvo y repito. Hago eso 10 veces o 5 minutos. Van a ver el cambio. ¿Qué estamos haciendo ahí? Cogiendo el gas carbónico que el cuerpo naturalmente estaría expulsando y lo estamos revirtiendo, lo estamos llevando para adentro para generar vasodilatación de las vías aéreas y ayudar a la oxigenación, a que haya más difusión de oxígeno en sangre. Pero esto abre el músculo liso, abre bronquios, destapa, también hace que se mueva el colon, que el intestino genere movimientos peristálticos, pues que se incrementen. Y sobre todo nos calma también. También ese ejercicio lo que genera es mayor presión de gas carbónico y en el sistema nervioso central el CO2 opera como un anestesiante. Es el sedativo estabilizador del sistema nervioso central. Por eso a mayor hiperventilación, mayor estado, mayor nerviosismo, mayor alerta. En la medida en que respiramos menos, pues estamos más serenos, más tranquilos. Entonces, ahí tenemos un ejercicio práctico para descongestionar la nariz y de esta forma garantizar un sueño mucho más reparador durante la noche que nos permita ir al sueño profundo y descansemos. ¿Bien? Pero era otra cosa, ¿qué me falta? Dime. Increíble este ejercicio, por favor, tomen nota todos ustedes y si sufren de rinitis o pasan muy mala noche, hagan este ejercicio. La otra pregunta, Esteban, era... ¿qué recomendación das para el entorno donde descansas? Claro, claro que sí hay recomendaciones. Es naturalmente, pues la sepsis es clave. No ser compulsivos, obsesivos, con que todo esté perfectamente, pues como un quirófano. Creo que también ese síndrome, si se lleva al paroxismo y al... va a ir en detrimento de nuestra salud. Tenemos que estar expuestos a cierto mínimo de vida. Entonces es importante sí mantener limpio el espacio, mantener las sábanas limpias, los tendidos, sábanas y sobre todo el ambiente en el espacio, que haya, ventilen, siempre tengan una corriente de aire. Yo mantengo para dormir sí cierro el chifloncito y cierro la ventana, pero durante el día mantengo muy aireado el espacio. Si tienen mascotas, si tienen perros y más de uno o dos gatos, pues yo sí les recomiendo ya en ese caso tener filtros. Mi papá, por ejemplo, volviendo al tema acá, pues ya que estamos con Miquel, tiene perros y mascotas, pues tiene un perro, un labrador, y un labrador suelta muchísimo perro, muchísimo pelo. La solución que me parece a mí vital, el filtro de aire, por ejemplo, tener un filtro de casa en aire es muy importante. La gente a veces sobreestima eso, como que no lo valora, creen que eso, no, que eso realmente no funciona, pero es de verdad muy importante reducir el impacto, y más si tenemos mascotas, y de pronto si no hay mascotas, a mí no me parece pues tan vital siendo vital, ¿no? Yo creo, pues yo trabajo con la respiración, para mí, entre mejor esté el aire, pues mejor vamos a estar todos, eso sí, pues no tiene ningún problema. Entonces, naturalmente, el filtro es una cosa importante, pero también
Las almohadas también, para el descanso es importante. Una almohada clave hace una diferencia del cielo, mejor dicho, a la tierra. Es impresionante lo que genera una buena almohada, un buen soporte, pues un buen y buenos materiales, naturalmente. Yo ya ahora, los últimos dos paseos, me he llevado mi almohada. Macura. Ah, no, macarón. Me la he llevado, me la cargo y me la llevo. Dejé en la casa porque sí, es vital. Realmente uno ve el cambio. ¿Qué más? Les cuento. Para la noche, hábitos del sueño. Importantísimo que se programen para dormir. No solamente el cuarto, bueno, el cuarto tiene que estar aseado y esto que estábamos hablando, eso es lo exterior, digamos, el estado, pero nosotros lo más importante es que no nos quedemos dormidos y fundidos sin conciencia. Debemos hacer un hábito, debemos sacralizar el momento del sueño y hacer de él una rutina consciente. Me voy a dormir, no me quedé dormido. Me voy a dormir, ¿qué significa? Dejo de ver televisión una hora antes. Apago el celular, me voy desconectando, me voy alejando y cuando me acuesto y miro para adentro, empiezo a decir, voy a relajarme, voy a generar disminución de mi ritmo, voy a tranquilizarme y voy a generar las condiciones idóneas para dormir. Me voy a dormir y ya me quedaré dormido, pero consciente y programándome en el espacio-tiempo. Y así va a ser mucho más eficiente el sueño, porque vamos programados, nosotros somos computadoras que tenemos que aprender a programarnos. Entonces esto yo lo llamo ritual de programación, no quedarse dormidos, sino hacer del hecho elemental de dormir un momento consciente y con sentido. Esteban, ya para ir cerrando nuestro podcast, ¿qué tal si nos compartes una técnica o ejercicios para inducir al sueño, justo como nos acabas de platicar en este momento, concentrarnos, ir a dormir, no tratar de dormir, justo porque es uno de los grandes retos que tenemos ahora con tanta información, justo los aparatos electrónicos, el celular antes de dormir, toda esta información que tenemos constantemente y esta sobreestimulación que nos acompaña incluso momentos previos del descanso y que afectan estas fases del sueño? Mira, la mejor forma que tenemos de inducir el sueño realmente es trabajar directamente con la respiración. El mejor ejercicio que yo hago es ese y lo hago todas las noches de mi vida. Es simplemente me voy a dormir consciente de mi respiración y lo que hago en esos 5 minutos mientras me quedo dormido, porque yo no me demoro más de 5 minutos. Esto yo te estoy hablando de un tiempo muy corto realmente porque yo me voy. Para mí una noche rara, por ejemplo, si yo duro 15 minutos durmiéndome, para yo al otro día amanezco y digo, me demoré como 15 minutos. yo caigo. Bueno, total, para inducir el sueño está la respiración. El ejercicio que debemos acostumbrar a hacernos es reducir conscientemente volumen inspiratorio. El movimiento, si no lo llamamos volumen, piensen en pasar de una respiración ruidosa a una silenciosa, jugar a quietar la respiración mientras me voy quedando dormido. Ese ejercicio es brutal, lo podemos iniciar con una relajación del cuerpo físico, todas las partes del cuerpo, como cuando jugamos cabeza, hombros, rodillas y pies, pues lo mismo, cabeza, hombros, rodillas y pies, relajamos y después de esa relajación del cuerpo físico, hacemos la relajación del sistema respiratorio y relajamos el volumen y nos vamos a quedar dormidos jugando a eso, a aquietar nuestra respiración y generar de esa forma mayor presión de gas carbónico, mejor oxigenación y sobre todo sacar el sistema nervioso central de modo de pelea o huida activo en el que vive. Esta es la forma real de poder salir del estrés crónico. Es a partir de la disminución del volumen inspiratorio. Y ese ejercicio es fabuloso, háganlo, más sencillo imposible. Es poderosísimo precisamente porque ahí está su poder, en la simpleza.
Wow, Esteban, muchísimas gracias por estas enseñanzas tan valiosas que nos compartiste el día de hoy. Y claro, estos tips que seguro todos vamos a tomar en cuenta para tener un mejor descanso, ya que es muy importante e indispensable. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Biniken Podcast. A ti, Jeana, y a Biniken Podcast, muchas gracias por esta invitación. Espero que no sea la última. Ya saben, pueden contar conmigo como siempre lo hemos hecho. Un fuerte abrazo desde Colombia y nos vemos pronto. Y bueno, yo no me quiero ir sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como @nikenlat, en Instagram como @nikenlatam y en nuestro canal oficial de YouTube como Niken Latinoamérica. Y si estás a la vanguardia en contenidos, te invito a que te pases por nuestro TikTok. Ahí encontrarás y vas a disfrutar de contenido muy divertido. Aprende con Niken y comparte también ahí en los comentarios cómo te va con todos estos consejos y recomendaciones que aquí les compartimos. Nos vemos en un próximo episodio de Biniken Podcast. ¡Hasta la próxima!